En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con Pedro Páramo de Juan Rulfo. Es la cuarta sesión que dedicamos a esta novela y en ella vamos a hablar del relato intercalado que se refiere a la infancia de Pedro Páramo. Como sabemos, Pedro Páramo es una novela que escribe Juan Rulfo y se publica en 1955, que se compone de dos novelas yuxtapuestas y un conjunto de relatos convergentes. Aquí vamos a referirnos a uno de estos relatos convergentes, que es el relato interpolado, el relato intercalado, que se refiere a la vida de Pedro Páramo durante su infancia, concretamente a la infancia de Pedro Páramo. La novela de Juan Rulfo, como digo, se compone de dos novelas yuxtapuestas. Una, la novela de Juan Preciado, que viaja a Comala para reencontrarse con su padre, es el viaje de una criatura adánica que se adentra en el espacio de los muertos vivientes, dicho sea de paso, porque no hay nada más cínico que un muerto que siga hablando y que siga viviendo normalmente, que es lo que le ocurre a los supervivientes de Comala, que no son capaces de emanciparse de la vida terrena, no son capaces de liberarse de la vida terrena. Es decir, la vida terrena es tan poderosa que ni la muerte los puede separar de ella. Esa es la primera novela de Pedro Páramo, la novela de Juan Preciado. En segundo lugar estaría la novela propiamente dicha de Pedro Páramo, que se compone de un conjunto de relatos o de narraciones convergentes. La primera de estas narraciones o relatos convergentes sería la infancia de Pedro Páramo. Después tendríamos la vida de Pedro Páramo como cacique de hecho y de derecho, valga la paradoja. Después tendríamos la novela de Susana San Juan y finalmente tendríamos la novela de la senectud y muerte de Pedro Páramo. Por lo tanto, nos situamos ante una novela de Juan Rulfo que se compone de dos novelas yuxtapuestas y de un conjunto de al menos cuatro relatos intercalados, combinados conjuntivamente, de tal manera que ese conjunto constituye la novela de Pedro Páramo. Como hemos dicho en vídeos anteriores, y lo sintetizamos aquí muy rápidamente, la genialidad de Pedro Páramo consiste, de Juan Rulfo al escribir Pedro Páramo, consiste esencialmente en introducir, en imponer en el formato de la novela, en el formato de la narración, la técnica del drama de estaciones que está presente en la obra de Valle-Inclán, en el teatro expresionista de Valle-Inclán, en la técnica del estación en drama o drama de estaciones de Augusto Strindberg y sobre todo en el teatro de Georg Büchner, del jacobino alemán Büchner, en su obra Boyzeck. Y todo esto tiene un antecedente absolutamente fundamental en la ruptura lógica del tiempo y del espacio, en el quebranto del cronotopo que se lleva a cabo en la literatura española del barroco, concretamente en el Quijote Cervantino. El viaje al mundo de ultratumba que se narra en el episodio de la Cueva de Montesinos, la ruptura lógica del tiempo y del espacio que se narra en el tránsito de los capítulos 8 a 9 de la primera parte del Quijote, es esencialmente la misma técnica que va a utilizar Juan Rulfo en Pedro Páramo. Por lo tanto, cualquier pretensión de establecer relaciones entre Pedro Páramo y Faulkner u otros narradores o escritores en lengua inglesa delata ante todo la ignorancia de lo que es el barroco español y de lo que fue esa etapa literaria donde se lleva a cabo la gran globalización de la literatura universal, que es una globalización escrita en español, en definitiva. Por lo tanto, por eso yo digo
siempre que no me escriban, no se dirijan a mí si antes no han leído El Quijote. De la misma manera que en la Academia Platónica se advertía que no entre nadie que no sepa geometría, por favor, si me van a escribir, si se van a dirigir a mí, primero lean El Quijote y después hablen conmigo. Es el único requisito que pido para tratar con alguien, que antes hayan leído El Quijote. Si no, no tenemos nada de qué hablar. Vamos a empezar, por tanto, a hacer referencia a este relato intercalado. ¿Cuáles son los episodios, los capítulos o los epígrafes de Pedro Páramo que narran la novela intercalada de la infancia de Pedro Páramo? Pues son concretamente los epígrafes 6, 7, 8, 10 y 12. Repito, y no los confundan con la lotería. 6, 7, 8, 10 y 12. Son 5. 5 capítulos o 5 epígrafes o 5 parágrafos, como los quieran llamar, porque la estructura de la novela es una estructura comparable a la de la música minimalista de Monpou, que ni siquiera a veces señalaba las líneas divisorias en los compases. Aquí no se marcan los capítulos, hay secuencias, hay segmentos, hay técnicas del drama de estaciones. En vídeos anteriores nos preguntábamos si alguien había llevado a cabo una escenificación, una puesta en escena de Pedro Páramo, y recientemente el Teatro Español ha llevado a cabo una escenificación, una puesta en escena de Pedro Páramo. Yo no he visto la obra, no he tenido ocasión de verla, por lo tanto no puedo decir nada acerca de ella, más que ha tenido lugar esa representación, y debo la referencia a una amable persona que me ha proporcionado ese dato y que me ha informado al respecto. Vaya mi agradecimiento a esa persona por la información que me transmitió. Y subrayo con esto que precisamente esta novela, debido a que tecnológicamente utiliza el drama de estaciones como contenido, como soporte de contenido a lo narrado, es especialmente susceptible, especialmente valiosa para la representación escénica. Otra cosa es que se sepa hacer o no. Yo hace ya muchos años que no voy al teatro porque lo que habitualmente se representa en los escenarios es una auténtica basura. Quiero decir que ir al teatro simplemente es preferible, pues no sé, andar en bicicleta o correr por el monte o por cualquier parte, ¿no? Porque lo que habitualmente se representa en los escenarios es pura basura, simplemente, nada más. Con excepciones, que naturalmente las hay, pero habitualmente es pura basura. O sea, vivimos en una época de decrepitud completamente. Nunca se habló tanto de cultura cuando, sin embargo, lo que se exhibe no es cultura, es estiércol, más que cultura. Bien, vamos a referirnos al primero de estos epígrafes. Son epígrafes muy breves que, en líneas generales, reproducen escenas costumbristas o fragmentos de novela lírica. Ahora bien, ¿cómo están construidos estos pasajes? Es obvio, cualquiera que lo lea puede verificarlo. No voy a descubrir nada nuevo, no voy a descubrir América de nuevo, ni el Mediterráneo, ni siquiera el Cerro de Santa Catalina de Gijón. Quiero decir que es una obviedad, cualquiera que lea esto puede percatarse de que se trata de pasajes en los que se combinan escenas costumbristas, secuencias de novela lírica, gotas de técnicas y expresionistas de la literatura procedentes indudablemente de Valle Inclán, muy mínimamente observables, pero presentes, es decir, inextinguibles, y por otro lado hay una combinación, igualmente, es una yuxtaposición de técnicas, de estilos y de referencias, de estilos directos libres, estilos indirectos referidos, que no se señalan como diferentes, sino que el propio lector tiene que ubicarlos en instancias enunciativas diferentes, por utilizar la terminología de los estructuralistas, o simplemente tiene que disociar el contexto en el que espacialmente se pronuncian esas palabras que en el texto aparecen expuestas linealmente y sucesivamente. Lo cual puede confundir a un lector que no esté advertido de estas, ya no diría trampas, sino simplemente procedimientos narrativos. No tiene más misterios. La literatura no tiene ningún misterio. No hay literatura misteriosa, hay lectores ignorantes o hay críticos literarios impostores, pero la literatura no tiene ningún misterio. Y además, Pedro Páramo es una novela muy, muy difícil para el que no conozca la literatura,
pero muy elemental y muy sencilla y muy simple para el que tenga el mapa que permite a cualquier lector moverse por el laberinto de lo que la literatura es y moverse en concreto por las calles, las avenidas y las callejuelas y los callejones sin salida que también los tiene esta novela. Este capítulo 6, que es el primero de la serie de 5 en los que se narra la infancia de Pedro Páramo, en los que se hace referencia secuencial y puntual a la infancia de Pedro Páramo, presenta una secuencia donde la cita inicial es con el tiempo, con un tiempo que remite siempre a lo mismo. El agua que goteaba de las tejas hacía un agujero en la arena del patio. Es decir, el tiempo socavando y erosionando incluso lo más duro que pueda haber, el patio que casi convierte en arenilla. Sonaba plas, plas y luego otra vez. Es como una clepsidra, es como un reloj de agua que va marcando un tiempo donde todo está estático, donde todo sigue igual. El niño, Pedro Páramo, está pensando en Susana San Juan. Está completamente abstraído pensando en la mujer que es el que representa, que es el amor de su vida, que es Susana San Juan. En la que va a seguir pensando cuando, en la hora de la muerte, en la hora de ese ambiguo homicidio, de ambiguo asesinato en el que termina la novela a manos de Abundio Martínez, el arriero sordo, que acompaña también inicialmente a Juan Preciado en su... le sirve de cicerón, le sirve de guía, de introductor en Comala, lleva a cabo al final de la novela el asesinato de Pedro Páramo, ¿no? Y su madre le pregunta, ¿qué tanto haces en el excusado, muchacho? Nada, mamá, si sigues ahí va a salir una culebra y te va a morder. Sí, mamá. Hasta que la madre entra y le dice, pero bueno, ¿qué haces ahí tanto tiempo, no? Y le dice, ¿por qué tardas tanto en salir? ¿Qué haces aquí? Estoy pensando. ¿Está pensando en qué? En Susana San Juan. Está totalmente abstraído con Susana San Juan, con la imagen de esa mujer, de esa niña, que jugaban en su infancia juntos y siempre la recordó y siempre la buscó. Es el amor de la vida de Pedro Páramo. Pero lo más revelador de este pasaje son, insisto, las secuencias y los fragmentos de novela lírica, propios incluso de un Gabriel Miró o de un Juan Ramón Jiménez, y sin embargo, aunque aquí hay fragmentos de novela lírica, a nadie se le ha ocurrido pensar, por ejemplo, que hay una influencia del krausismo en Pedro Páramo, ¿no? Es decir, cuando observamos una novela lírica, en la literatura española del primer cuarto del siglo XX, siempre decimos krausismo, hay una influencia del krausismo, una exaltación de la naturaleza en términos sofisticados. Aquí hay esto, pero a nadie se le ocurre pensar en el krausismo. Es un ejemplo que pongo, porque hay gente que tampoco a nadie se le ocurre pensar en una influencia naturalista en esta novela, y sin embargo se da en muchos casos ejemplos que si esta novela se hubiera situado en el contexto del último cuarto del siglo XIX, en el hispanismo, pues habría hablado de naturalismo. Bien. ¿En qué piensa este personaje durante su infancia? Pensaba en ti, Susana, en las lomas verdes, cuando volábamos papalotes, es decir, cometas, en la época del aire. Oíamos allá abajo el rumor viviente del pueblo mientras estábamos encima de él, arriba de la loma, en tanto se nos iba el hilo de cáñamo arrastrado por el viento. Ayúdame, Susana. Y unas manos suaves, las de Susana San Juan, suponemos, se apretaban a nuestras manos. Suelta más hilo. El aire nos hacía reír, juntaba la mirada de nuestros ojos mientras el hilo corría entre los dedos detrás del viento, hasta que se rompía con un leve crujido como si hubiera sido trozado por las alas de algún pájaro. Y ahí arriba, el pájaro de papel, nótese la metáfora de genitivo, el pájaro de papel, el papalote, el pájaro de papel caía en maromas, es decir, dando vueltas sobre sí mismo, sobre su propio eje, arrastrando su cola de hilacho, perdiéndose en el verdor de la tierra. Y ahora el lirismo aumenta, como en una pieza musical. Tus labios estaban mojados, como si los hubiera besado el rocío. Este símil de una expresividad poética superlativa a medida que avanza. Tus labios estaban mojados, como si los hubiera besado el rocío. Díganme ustedes qué novela lírica puede alcanzar esta belleza de imagen poética. Tus labios estaban mojados, como si los hubiera besado el rocío. Claro, evidentemente el rocío es la hipálaje de lo que sería el beso dado entre los propios protagonistas. Y en el momento tan culminante de esta imagen poética,
aparece la madre urgiéndole a que se ponga a hacer labores domésticas ayudándola a ella o a su abuela. Y la mente de este adulto que recuerda la escena infantil, porque estas palabras de tus labios estaban mojados como si los hubiera besado el rocío, son palabras del Pedro Páramo adulto que recuerda la escena infantil en la que intervienen directamente como personajes dramáticos, sin intermediarios entre ellos como personajes dramáticos y el lector, su madre y su abuela. De ti me acordaba, Susana San Juan, cuando tú estabas allí mirándome con tus ojos de agua marina, es decir, con los ojos, casi diríamos, con esos ojos garzos, con ese color de ojos de mar, de azul suave o de verde suave, ¿no? Alzó la vista y miró a su madre en la puerta. Esa es la escena, básicamente. Pero, insisto, es una escena narrada desde el presente con términos lingüísticos del Pedro Páramo adulto que recuerda esa secuencia del pasado. Tus labios están mojados como si los hubiera besado el rocío. Es una de las expresiones más valiosas que se pueden encontrar en esta novela y que citan a esta novela con el intertexto literario, con el largo intertexto literario que la novela lírica tiene en la hispanidad, que tienen el hispanismo. No hay una literatura en el mundo que tenga tanta riqueza en la creatividad de lirismo narrativo como la novela escrita en español. Piénsese, por ejemplo, en María, de Jorge Isaac, el precursor, una novela precursora de la prosa modernista. Piénsese también incluso en Tirano Banderas, que es una novela de un contenido tan violento y tan terrible, y sin embargo tiene unos momentos de novela lírica muy bien sostenidos. Y piénsese sobre todo, pues, desde Platero y yo hasta Años y leguas de Gabriel Miró, o en toda la narrativa de Azorín, o en toda la narrativa azoriniana. Pero tus labios están mojados como si los hubiera besado el rocío. Esto solo se puede decir en español. Solo se puede escribir en español y solo se puede interpretar correctamente en español. Esto se traduce a cualquier otro idioma, pierde completamente su sentido original. La segunda de las secuencias, la del capítulo 7, ya reemplaza de alguna manera la figura de la madre por la figura de la abuela. Es decir, la presencia matriarcal es determinante en la formación de Pedro Páramo. No como cacique, sino como niño común y corriente. No es posible todavía ver en la infancia de Pedro Páramo la imagen del cacique. Vamos a hablar de esto inmediatamente, pero antes necesitamos retratar a Pedro Páramo de niño. Siguiendo las indicaciones de su madre, es un niño obediente, es un niño que obedece a su madre. Abuela, vengo a ayudarle a desgranar el maíz. Y aquí nos situamos ante una escena que anteriormente ha sido lírica y actualmente es costumbrista, es una escena de literatura costumbrista. La abuela le dice, ya terminamos, pero vamos a hacer chocolate. ¿Dónde te habías metido? Todo el rato que duró la tormenta te anduvimos buscando. Estaba en el otro patio. ¿Qué estabas haciendo? ¿Rezando? Le increpa. No, abuela, solamente estaba viendo llover. Es decir, es un niño que se abstrae fácilmente con lo que ve y deja, digamos, volar su imaginación hacia cuestiones que le resultan más o menos emotivas o más o menos emocionantes. La abuela lo miró con aquellos ojos medio grises, medio amarillos que ella tenía y que parecían adivinar lo que había dentro de uno. Vete pues a limpiar el molino. Entonces, bueno, va a limpiar el molino y observan que una pieza del molino, a la que se llama el gusano, que es el torno sin fin, supuestamente inventado por Arquímedes, está estropeado y tienen que reemplazarlo. Y como son pobres, tienen que pedir, digamos, hacer compras a cuenta y abonarlas cuando la ganancia de las cosechas de la próxima temporada les permitan obtener una serie de beneficios. Entonces le mandan hacer unos recados y él, pues, muy dócilmente, muy infantilmente, pero con seriedad de niño, pues cumple con esos encargos y va a hacer esos recados. Es una escena totalmente costumbrista, completamente costumbrista. La octava secuencia, de nuevo, acumula el lirismo, el costumbrismo, con notas expresionistas, con notas que se van haciendo más expresionistas a medida que Pedro Páramo, en tanto que niño, va creciendo. Por la noche volvió a llover. Estuvo oyendo el borbotar del agua durante largo rato. Es decir, la abstracción de este muchacho que se cría, que crece como si dijéramos en soledad, no hay juegos con otros niños salvo con Susana San Juan.
pero siempre está rodeado de un ambiente matriarcal, de una relación con la niña Susana San Juan y con un ambiente de relativa pobreza y expresionizada religión. La religión está sometida a una visión muy expresionista, muy expresionista. La lluvia se convertía en brisa, de nuevo sigue el lirismo de la narración, y aparece un estilo directo, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne, amén. Está oyendo rezar a otra gente. Eso era acá adentro, donde unas mujeres rezaban el final del rosario. Se levantaban, encerraban los pájaros, atrancaban la puerta, apagaban la luz. Nótese cómo esto es la imagen sucesiva de un lienzo expresionista. Se levantaban, cerraban los pájaros, atrancaban la puerta, apagaban la luz. Solo quedaba la luz de la noche. Nótese el contraste, la paradoja, la luz de la noche, el siseo de la lluvia como un murmullo de grillos. ¿Por qué no has ido a rezar el rosario? Estamos en el novenario de tu abuelo. Parece las acotaciones de una obra de teatro y las intervenciones directas de algunos personajes. Allí estaba su madre en el umbral de la puerta. Nótese en este párrafo que este párrafo, estas palabras, podrían ser perfectamente la acotación de una obra de teatro de Valle-Inclán, una obra de teatro expresionista de Valle-Inclán, más o menos. Allí estaba su madre en el umbral de la puerta, con una vela en la mano. Es decir, imagínense esto en un cuadro, en una luz, la luz de una vela en la mano en un cuadro expresionista. Su sombra descorrida hacia el techo, larga, desdoblada, y las vigas del techo la devolvían en pedazos, despedazada. Aparte de la paronomasia, toda la carga expresionista de la imagen, de la secuencia, procede claramente de la literatura valle-inclanesca. Es decir, esto es un Valle-Inclán sin esperpento. Es un Valle-Inclán al que se le ha depurado la imagen esperpentizante del contenido. Repito, allí estaba su madre en el umbral de la puerta. Imagínense esto en una secuencia representada en una obra de teatro, en un lienzo expresionista, con una vela en la mano, su sombra descorrida hacia el techo, larga, desdoblada, quebrada, la imagen de la sombra que da en un chaflán. Y las vigas del techo la devolvían en pedazos, despedazada. Esto es naturalmente es una imagen de cómo se encuentra el estado de ánimo de esta sociedad matriarcal. Una mujer que le queda poco tiempo para quedar viuda porque van a asesinar a su marido en la refriega de una boda en la que su marido, Lucas Páramo, va a hacer de padrino, va a fungir de padrino, como diría Dorotea cuando se lo narra a Juan Preciado en la tumba, y por un error, por una bala equivocada que iba dirigida al novio, le da al padrino. Y a partir de ahí, bueno, pues Pedro Páramo se ve obligado a tomar las riendas en la administración de los asuntos del padre y a convertirse en un cacique. A convertirse en un cacique, como vamos a decir inmediatamente. «Me siento triste», dijo. Entonces ella se dio la vuelta, apagó la llama de la vela, cerró la puerta y abrió sus sollozos. Abrió sus sollozos. Esta es una metáfora verbal. Los sollozos no se abren. Pero digamos que comenzó a llorar, a sollozar. Que se siguieron oyendo confundidos con la lluvia. Esta es una imagen muy triste, muy patética. Estas imágenes remiten con frecuencia a lo que es la génesis del carácter de un cacique. Todos recordarán, todos aquellos que hayan visto la trilogía del Padrino recordarán que Vito Corleone nace precisamente en una familia terriblemente humilde cuyo padre también es asesinado por circunstancias caciquiles y cuya madre pues totalmente abatida porque su marido ha sido asesinado, su hijo mayor ha sido asesinado, pues trata de pactar con el cacique de la localidad, con Don Chicho, la supervivencia de su último hijo. Don Chicho no acepta, la madre le hace frente, bueno, todo el mundo ha visto esa secuencia, y la madre es asesinada también por los guardaespaldas del cacique, por los matones del cacique, y el niño milagrosamente consigue sobrevivir. En el caso de Pedro Páramo, las circunstancias son mutatis mutandis, es decir, cambiando lo que haya que cambiar, relativamente parecidas. Es de la misma manera que la mitología del Dios cristiano sitúa a Jesucristo en el nacimiento más miserable que se pueda concebir, la mitología del cacique sitúa su nacimiento en las circunstancias también más beligerantes y abatidas que se pueden concebir. Se asesina a su padre, se deja a su madre a merced
de los elementos y de las circunstancias más, más terribles, más atroces, y el niño tiene que convertirse en hombre haciendo frente a numerosas adversidades. Es decir, eso dice algo a favor de esa persona, es decir, tiene fuerza suficiente para sobrevivir. Porque claro, el caciquismo es la única alternativa posible que tiene Pedro Páramo para sobrevivir. En una sociedad donde no hay Estado, en una sociedad donde la injusticia es la norma, las únicas posibilidades que el ser humano tiene para sobrevivir son las de depredar a otros seres humanos, porque las libertades no las marcan las leyes, sino que las marcan los hechos. De tal manera que el caciquismo es la única alternativa que Pedro Páramo tiene, insisto, para sobrevivir. De tal manera que este final de capítulo, que es también muy breve, concluye cronológicamente. El reloj de la iglesia dio las horas, la iglesia siempre marcando el ritmo, marcando el tiempo. Cuando lo marcaba, hoy día ya no lo marca la iglesia. Lo marcan otras iglesias, lo marca la secularización, lo marca la dogmatización de otros mitos. Es decir, no es que no solo se ha secularizado el contenido eclesiástico, es que ahora estamos en la etapa de dogmatizar contenidos seculares, ¿eh? Es decir, las otras iglesias, básicamente los dogmas que se han secularizado a lo largo de los últimos 200 o 300 años, porque se le han secularizado a la iglesia en contra de su voluntad, ahora mismo son dogmas que son hechos seculares que se están dogmatizando en nombre de ideologías políticas. Y tenemos pues los mismos planteamientos eclesiásticos, pero en nombre de las ideologías políticas. Entonces hoy no es la iglesia la que nos dice quiénes somos buenos o quiénes somos malos, lo que está bien hecho o lo que está mal hecho, sino que eso nos lo dicen determinadas ideologías políticas que son las que marcan las pautas de lo políticamente correcto. De tal manera que a quienes se resisten a cumplir con esas normas se les tipifica de herejes, se les llama desobedientes, se les dice que incumplen las normas de la política de género, de la política de lo correctamente aceptable, de lo políticamente correcto, como lo queramos llamar, etcétera, etcétera. De tal forma que hoy no es la religión quien marca las pautas del bien y del mal, sino que son las ideologías políticas quienes han mutado diferentes posiciones y han llegado a establecer una serie de pautas en virtud de las cuales disponen quién es el bueno y quién es el malo conforme pues se adopten determinados comportamientos que coincidan o se enfrenten a lo políticamente correcto. Las opiniones sobre el cambio climático, las ideologías de género, el respeto hacia determinadas lenguas o culturas que se consideran como auténticas divinidades intocables, es decir, hoy hablar mal de una lengua inútil es más grave que hablar mal de Dios en el siglo XVII protestante, por ejemplo, en el siglo XVII anglosajón. En fin, digamos que la religión ha perdido el poder, pero ese poder no ha desaparecido, sino que ha mutado y se ha implantado y desde en otras ideologías políticas y desde esas ideologías políticas se impone al prójimo. El caso es que el reloj de la iglesia dio las horas, una tras otra, como si se hubiera encogido el tiempo. Esta, de nuevo, es una imagen expresionista, como si se hubiera encogido el tiempo y el espacio. El tiempo va indisociado del espacio, es un cronotopo. El reloj de la iglesia dio las horas, una tras otra, como si se hubiera encogido el tiempo. Esto es como si en música tenemos que interpretar un ritardando y un morendo, ¿no? En definitiva, una tras otra, esta ecolalia como figura retórica. Finalmente, como si se hubiera encogido el tiempo. No podemos detenerlo, pero se reemplaza la imagen de la detención, de la suspensión, por la imagen de la jibarización. El tiempo se ha encogido, el tiempo se ha jibarizado, se ha comprimido, se ha exprimido. Esta es una imagen mucho más expresionista que la suspensión, que habría sido una imagen mucho más impresionista. Bien. Estos son esos tres primeros segmentos de escenas totalmente líricas y costumbristas. Dentro de la narración, hemos de saltar a los parágrafos o capítulos 10 y 12, porque los otros están impregnados, están implantados, están yuxtapuestos de una narración que sitúa a Juan Preciado dentro de la tumba donde dialoga con Dorotea y desde la que recuerda lo que ha sido
su motivación o sus razones para visitar Comala. Se van justaponiendo los unos y los otros. Pero cuando llegamos al epígrafe 10, en el epígrafe 10 resurge de nuevo la imagen de Susana San Juan. Aquí ya nos encontramos con un Pedro Páramo que ya no es un niño, sino un incipiente adolescente o un adolescente en ciernes. Y de nuevo hemos de entender que el Pedro Páramo adulto recuerda en secuencias monologantes, en un monólogo secuenciado, recuerda esas imágenes y esas situaciones, y en una escena que aquí se presenta narrada y que se podría objetivar en la interpretación dada en un escenario, dice lo siguiente, dado que es un fragmento muy breve podemos leerlo enteramente, dice así: el día que te fuiste, piensa el Pedro Páramo adulto de Susana San Juan, el día que te fuiste, entendí que no te volvería a ver. Ibas teñida de rojo por el sol de la tarde, por el crepúsculo ensangrentado del cielo. De nuevo una imagen expresionista. Lo ensangrentado en este caso, esto es una hipálaje, claro, lo ensangrentado en este caso es metafóricamente el corazón de Pedro Páramo, que ve cómo se va la mujer que él quiere. Sonreías, dejabas atrás un pueblo del que muchas veces me dijiste, lo quiero por ti, pero lo odio por todo lo demás, hasta por haber nacido en él. Pensé, no regresará jamás, no volverá nunca. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿No estás trabajando? No, abuela. Aquí de nuevo en el pensamiento de Pedro Páramo irrumpe la realidad. La realidad de la abuela, que le exige cumplir con las labores domésticas para sobrevivir. No, abuela. Rogelio quiere que le cuide al niño. Me paso paseándolo. Cuesta trabajo atender a las dos cosas, al niño y el telégrafo, mientras que él se vive tomando cervezas en el billar. Además, no me paga nada. No estás ahí, le recrimina, le reprocha la abuela, para ganar dinero, sino para aprender. Cuando ya sepas algo, entonces podrás ser exigente. Bueno, esto debería aprenderlo también mucha gente. Cuando sepan algo podrán ser exigentes, pero si no saben nada, ¿qué coño van a exigir? Pues hay gente que se pasa la vida exigiendo sin saber que lo único que va a recibir como respuesta a su exigencia es una hostia. Es una hostia en diferido, que son las que mejor se dan, las hostias en diferido. Por ahora eres solo un aprendiz. Quizá mañana o pasado llegues a ser tú el jefe. Pero para eso se necesita paciencia y, más que nada, humildad. Si te ponen a pasear al niño, hazlo, por el amor de Dios. Es necesario que te resignes. Aquí la abuela se equivoca. La abuela se equivoca en la segunda parte de la argumentación. Acierta en la primera, pero se equivoca en la segunda. Acierta cuando dice que solo cuando sepas algo podrás ser exigente. Pero se equivoca en la segunda porque Pedro Páramo ya sabe algo. Ya sabe algo, y precisamente lo que sabe es lo que le hace ser exigente. El problema de mucha gente mayor, de mucha gente adulta, de mucha gente vieja, es que desconoce lo que sabe la gente más joven. Eso es el gran error de mucha gente adulta, el gran error de mucha gente vieja, el gran error de mucha gente que por haber vivido muchos años cree que sabe más que los que han vivido menos años, y ahí se equivocan. Y la abuela en este punto se equivoca, porque la experiencia es muy equívoca, la experiencia humana es muy engañosa. Los años cumplidos, la senectud, hace que la gente se equivoque. Es decir, el principal enemigo de los viejos es la experiencia. Cuanta más experiencia tienen, más seguridad creen tener. Y la experiencia no asegura absolutamente nada. Es decir, cualquier conferencia que se dé, hay que darla como si se diera por primera vez esa conferencia. Cualquier interpretación musical que se haga, hay que hacerla como si se tocara por primera vez. Es decir, nunca se puede confiar nadie a la experiencia. La experiencia es equívoca completamente. Y aquí la abuela desconoce que Pedro Páramo sabe ya lo suficiente como para ser exigente. Otra cosa es que haya gente joven que crea que sabe lo suficiente como para ser exigente. De cada 1000 personas jóvenes que creen, jóvenes o viejas, me da igual, de cada 1000 personas que creen saber lo suficiente para ser exigente, apenas hay una que de veras sabe lo suficiente como para ser exigente. Las demás se equivocan y fracasan. Pedro Páramo es ese 1 por 1000 que sabe lo necesario para ser exigente. La abuela ya se equivoca completamente cuando aconseja resignación, cuando aconseja paciencia.
Bien, es cuestión simplemente de esperar para activar todo el conocimiento que se tiene. El propio Fulgor Sedano, es decir, el administrador de la hacienda de los Páramo, desconoce profundamente lo que es Pedro Páramo y lo conocerá de repente, y la abuela lo desconoce. Quienes más desconocen a una persona son quienes forman parte de su entorno. Con frecuencia, quienes más desconocen a una persona son quienes forman parte de su entorno. Y a veces, quienes más desconocen a una persona son sus propios profesores, sus propios maestros. A veces, quien más desconoce a un doctorando es quien le dirige la tesis. Quien más desconoce a un colega suele ser su propio colega también. Y no porque uno disimule, sino simplemente porque los contemporáneos suelen estar ciegos ante sus propios contemporáneos. Y esto es un grandísimo error. El no ver en el colega, el no ver en el de al lado lo que el de al lado tiene. Y en suponer que ignora más cosas de las que necesita saber para ser exigente. Pero bueno, por eso digo que las hostias en diferido son las que mejor se dan. Las hostias en diferido son las que mejor se dan. De ahí que sea proverbial el dicho siciliano de que la vendetta un piatto que va a ser vitto freddo. La hostia en diferido, en una palabra. Pedro Páramo piensa en que no hay que resignarse, y así lo dice. Que se resignen otros, abuela. Yo no estoy para resignaciones. Esto ya es una advertencia importante. Y la abuela le dice, tú y tus rarezas, siento que te va a ir mal, Pedro Páramo. No, en realidad a quienes les va a ir mal es a los demás. Es a los demás, porque Pedro Páramo sabe que la resignación es una forma de subordinarse a la realidad, pero no una forma de hacerse compatible con ella. La forma de hacerse compatible con ella será el caciquismo, de hacerse compatible con ella dominándola. Sobre todo en una sociedad política donde no hay Estado, que es la sociedad política de Hispanoamérica que construyó Bolívar, una sociedad de señores feudales, una sociedad de caciques. Y así es como va a sobrevivir un Pedro Páramo que se va a hacer adulto. Pasamos después al pasaje 12. El pasaje 12 ya es el último pasaje que se refiere a la infancia de Pedro Páramo. Este es un pasaje donde se combinan todos los demás. El lirismo narrativo, el costumbrismo narrativo, el expresionismo narrativo y la tragedia, el drama, que será un drama de consecuencias trágicas, que es la notificación, la confirmación de la muerte de su padre. De nuevo, el pasaje 12 se inicia con una suerte de clepsidra natural, con un reloj de agua que va marcando el tiempo. En el hidrante las gotas caen una tras otra. El hidrante, que es una depuradora de agua doméstica, rudimentaria, uno oye, salida de la piedra, el agua clara caer sobre el cántaro. Uno oye rumores, pies que raspan el suelo. Nótese que aquí no estamos ante una alucinación acústica, no estamos ante un acoasma ni ante un acúfeno, estamos precisamente ante un estado onírico, un estado de duermevela en el que el niño adolescente Pedro Páramo comienza a despertarse porque oye rumores. Despierta, le dicen. El cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. Es una imagen que se superpone, casi diríamos cinematográficamente, a la imagen biológica del ser humano que se despierta. Cuando el cántaro se desborda, el ser humano despierta. Reconoce el sonido de la voz, trata de adivinar quién es, pero el cuerpo se afloja y cae adormecido, aplastado por el peso del sueño. Unas manos estiran las cobijas, prendiéndose de ellas, y debajo de su calor el cuerpo se esconde buscando la paz. La paz que es imposible, porque la única paz es la paz de los muertos. «Despiértate», vuelven a decir. La voz sacude los hombros, hace enderezar el cuerpo, entreabre los ojos, se oyen las gotas de agua que caen del hidrante sobre el cántaro raso. Se oyen pasos que arrastran y el llanto, se oye el llanto. Ya no se oye el agua, se oye el llanto de nuevo de la madre que también habíamos conocido en el rezo por el abuelo, por el padre de la madre. Entonces oyó el llanto, eso lo despertó, el llanto lo despertó. Un llanto suave, delgado, que quizá por delgado pudo traspasar la maraña del sueño, llegando hasta el lugar donde anidan los sobresaltos.
Es decir, es como si el llanto de la madre tocara con un dedo el punto más sensible de Pedro Páramo. Se levantó despacio y vio la cara de una mujer recostada contra el marco de la puerta, oscurecida todavía por la noche, sollozando. «¿Por qué lloras, mamá?», preguntó, pues en cuanto puso los pies en el suelo, reconoció el rostro de su madre. «Tu padre ha muerto», le dijo. «Ha muerto, pero sabremos inmediatamente que no ha muerto de manera natural, sino que lo han matado». Y luego, como si se le hubieran soltado los resortes de su pena, se dio vuelta sobre sí misma una y otra vez. Una y otra vez, hasta que unas manos llegaron hasta sus hombros y lograron detener el rebullir de su cuerpo. Por la puerta se veía el amanecer del cielo, no había estrellas, solo un cielo plomizo, gris, aún no aclarado por la luminosidad del sol. Una luz parda, como si no fuera a comenzar el día, sino como si apenas estuviera llegando el principio de la noche, es decir, es la antítesis del día aunque esté amaneciendo. El crepúsculo matutino se convierte en un crepúsculo vespertino, en algo peor, en un anochecer, en la noche de los tiempos. Afuera en el patio los pasos como de gente que ronda, ruidos callados, nótese, no, esto no es la música callada de San Juan de la Cruz, son los ruidos callados. Y aquí, aquella mujer, de pie en el umbral, su cuerpo impidiendo la llegada del día, dejando asomar a través de sus brazos retazos de cielo y debajo de sus pies regueros de luz. Nótese que de nuevo la imagen expresionista de la luz y la sombra es un contraste que soporta poéticamente la narración de lo que se está exponiendo. Una luz asperjada, es decir, una luz dispersada, quebrada, como si el suelo debajo de ella estuviera negado de lágrimas. Esto es una imagen lírica y expresionista de la escena y de los hechos. Y después el sollozo, otra vez el llanto suave pero agudo y la pena haciendo retorcer su cuerpo. Han matado a tu padre. Y de repente se produce un salto en los niveles narrativos y Pedro Páramo se pregunta, ¿y a ti quién te mató, madre? ¿A ti quién te mató, madre? Esa pregunta se hace desde el presente, quebrando barrocamente, la escena que se reproduce en la mente de Pedro Páramo en un formato dramático. Es decir, que aquí hay una penetración de lo narrativo presente frente a lo dramático reproducido en el presente desde el pasado. Desde el pasado, desde un formato que se recupera en el pasado. El asesinato del padre. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces a cuántos críos les habrán dicho han matado a tu padre? ¿Cuántas veces? Bien, aquí termina la infancia de Pedro Páramo. Aquí termina la infancia, con la muerte del padre termina la infancia de Pedro Páramo. Más adelante, leyendo la novela, sabemos que el padre de Pedro Páramo murió asesinado, en una boda en la que él hacía de padrino y una bala equivocada dirigida al novio impactó en el cuerpo de Lucas Páramo, del padre de Pedro Páramo, y murió. Pedro Páramo iniciará a partir de ese momento una terrible venganza para identificar y descubrir a los asesinos de su padre. Y hacer de esta manera justicia al resarcirse de la muerte de su padre. El caso es que, y sobre esto volveremos más adelante, que cuando Fulgor Sedano, el administrador de los asuntos de la familia Páramo, tras la muerte de Lucas Páramo, incluso acude a la hacienda de los Páramo para despedirse, dándole cuenta de lo que queda, se las tiene que ver con el hijo, con Pedro Páramo, y apenas lo había visto desde que era pequeño, nunca más, y tenía conocimientos de él por lo que le había dicho su propio padre, Lucas Páramo, que no daba un ardite por el hijo, que no daba una perra gorda por el hijo, porque lo consideraba un inútil, un inepto. Y el propio Fulgor Sedano, volveremos sobre este pasaje más adelante, pero ahora conviene mencionarlo aquí, porque hay un contraste dialéctico muy poderoso entre el Pedro Páramo niño y el Pedro Páramo adulto que se forma como cacique, que se hace a sí mismo como cacique. ¿De dónde diablos habrá sacado esas mañas el muchacho?, se pregunta Fulgor Sedano, que tiene unos 50, casi 55 años. Pensó Fulgor Sedano mientras regresaba a la media luna. Yo no esperaba de él nada. Es un inútil, decía de él mi difunto patrón, don Lucas, el padre. Un flojo de marca. Yo le daba la razón.
Cuando me muera, váyase buscando otro trabajo, Fulgor. Sí, don Lucas, con decirle, Fulgor, que he intentado mandarlo a un seminario para ver si al menos eso le da para comer y mantener a su madre cuando yo les falte, pero ni a eso se decide. Usted no se merece eso, don Lucas. No se cuenta con él para nada, ni para que me sirva de bordón. Servirá cuando yo esté viejo. Se me malogró. ¿Qué quiere usted, Fulgor? Es una verdadera lástima, don Lucas. Esta forma de reproducir los diálogos está muy presente en Valle Inclán y en Tirano Banderas. Y ahora esto. De no haber sido porque estaba tan encariñado con la media luna, ni lo hubiera venido a ver, piensa Fulgor Sedano. Se habría alargado sin avisarle, pero le tenía precio a aquella tierra, a esas lomas pelonas tan trabajadas y que todavía seguían aguantando el surco cada vez más de sí, la querida media luna y sus agregados, etcétera, etcétera. Es decir, que el Fulgor Sedano, que también minusvaloraba a Pedro Páramo considerándolo medio tonto cuando era niño, se encuentra ahora con un cacique de tomo y lomo que le da una serie de órdenes inmediatas para gestionar la hacienda. Ahora bien, el riesgo del cacique es naturalmente que pueda fracasar, porque el cacique tiene que enfrentarse a otros caciques. Y en esa refriega, en ese enfrentamiento, en esa dialéctica, naturalmente el cacique puede fracasar. Ahora bien, cuando una sociedad humana solo tiene en el caciquismo la única posibilidad de organizarse políticamente, eso es una sociedad humana fracasada. La sociedad política que brota en Hispanoamérica de 1821 como consecuencia de Simón Bolívar y de la traición de Simón Bolívar a la hispanidad, evitó hacer un Estado fuerte, evitó hacer lo que con el paso del tiempo podría haber sido un Estado como la Unión Soviética, como la China, de la República Popular China, porque la hispanidad quedó disgregada, quedó fragmentada. Si la hispanidad se hubiera mantenido unida, el curso de la historia habría sido otro muy diferente, pero Simón Bolívar traicionó ese proyecto unitario. No hay nada más irónico que un individuo que trate de unir políticamente algo que ya estaba unido y lo único que consiguió en efecto fue desunirlo completamente, trabajando para las potencias anglosajonas. Estados Unidos hizo todo lo posible por dividir lo más posible, todo lo que fuera posible, los diferentes territorios cuya administración pierde España, y todo eso quedó en manos de caciques, Sorprende que todo esto siga incluso defendiéndose por parte de los que sufren ese caciquismo y de quienes parecen gozar del sufrimiento de ese tipo de sociedades políticas, como puede ser Cuba, como puede ser Venezuela, como pueden ser las diferentes dictaduras que se desarrollan en Hispanoamérica a lo largo del siglo XX y que no han dado lugar a nada absolutamente estable y duradero, en definitiva, más que la fragmentación, la balcanización, la división interna, las luchas y las guerras civiles entre unos y otros que han desangrado sistemáticamente todas estas sociedades. Hoy día el caciquismo sigue siendo una forma de gobierno ya no solo en Hispanoamérica, sino incluso también en la España peninsular. Lo que ocurre es que si en el antiguo régimen la forma sofisticada del caciquismo era el feudalismo, en el nuevo régimen, en el mundo posmoderno, la forma sofisticada del caciquismo es el nacionalismo, son las comunidades autónomas, donde los señores feudales, donde los señores caciques imponen sus normas porque el Estado desaparece, porque el Estado está extinguido. Es decir, en la Europa actual, donde lo que se potencia es la Europa de los pueblos frente a la Europa de los estados, lo que se está potenciando es el nacionalismo, es el caciquismo, en definitiva, es el neofeudalismo posmoderno. Y en este contexto, naturalmente, las posibilidades de que la justicia sea igual para todos se quiebran por completo, las posibilidades de que la ley sea igual para todos se quiebra absolutamente por completo, porque lo único que prospera son la subordinación a movimientos caciquiles, la subordinación a lenguas locales, que son inútiles dentro de un contexto internacional verdaderamente competente, y lo que se produce es el triunfo de la mediocridad, el triunfo del fracaso. Es la paradoja de la posmodernidad, es el triunfo del fracaso. Por lo tanto, en esta lucha contra el Estado que la posmodernidad materializa a través de tres instituciones claves, como son las diferentes iglesias que se han secularizado
para preservar sus privilegios frente al Estado. Los nacionalismos que se han eclesiastizado para preservar sus privilegios frente al Estado y los amigos del comercio que se han democratizado para preservar sus privilegios frente al Estado y frente a los impuestos que les ponen los Estados en sus transacciones comerciales, tenemos, insisto, las iglesias, los nacionalismos y los amigos del comercio que, amparados en un concepto posmoderno de democracia, luchan contra el Estado y contra la supervivencia de los Estados. A Occidente no le queda más remedio que encomendarse en estos momentos a los caciques, que son los que tienen el poder. Hay caciques que tienen incluso el poder de los Estados. Hay caciques que tienen el poder de las comunidades autónomas. Pero este es un poder que está destinado al fracaso a corto plazo sin producir nada que resulte estable. El problema grave de todas estas situaciones, y la literatura lo advierte muy contundentemente, es que cuando la democracia pacta con estas formas de gobierno antiestatal, la democracia tiene los días contados. Tiene los tiempos contados, como la clepsidra y como esas gotas de agua del hidrante del Pedro Páramo adolescente. Desde el momento en que la democracia pacte con formas no estatales de gobierno, es decir, con formas caciquiles, neofeudales, nacionalistas, la democracia tiene los días contados. Y esto es precisamente lo que determinará el fracaso de la democracia frente a un Estado como es el de la República Popular China, ante el cual no hay alternativa posible más que tratar de hacerse compatible a través de alguna forma de seducción. En este caso, el hispanismo tiene una carta, que es la literatura en español. Es lo único que puede seducir a un Estado como el de la República Popular China. Insisto que una novela como Pedro Páramo, que representa, que narra, que expone el germen del cacique como única alternativa de supervivencia, en concomitancia a relatos como el de el Padrino en su segunda parte, insisto que esta novela nos advierte claramente de que los grandes enemigos de la democracia no están fuera de la democracia, sino dentro de ella, y son las iglesias, los nacionalismos y los amigos del comercio. Pero esta es otra tesis que tiene que ver con lo que hemos escrito en nuestro libro, el ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI. De esta cuestión hablaremos ya en otro momento. Pero debe quedar aquí muy claro que Pedro Páramo es una novela que se inscribe dentro del intertexto literario del cacique hispanoamericano, cuyo origen absolutamente fundamental está en la traición de Bolívar al hispanismo, que fue el responsable de la destrucción de lo que podría haber sido un gran Estado moderno en español, que es España, en definitiva.